Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Junior Jiménez TV. El pastor Michael Calpiadosa arremete fuertemente en contra de dos predicadores que supuestamente cobran para enseñar miembros de otra congregación. En un en vivo que sostuvo el reconocido predicador con uno de sus colegas en el ministerio, Rolando Metivier, denunciaron que dos predicadores cobran hasta $25 por predicar y doctrinar a través de las redes sociales. Que llevan 50 pesos redoblados al altar, se están metiendo en live, a coger enseñanza, divorciado de lo que su pastor enseña, están comiendo hierba seca y cuando lo enferman, vienen empalagados, vienen por ahí lleno de parásitos y después quieren para acá, para la iglesia. Oye lo que están enseñando. No, se está oyendo. Y están enseñando de que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva y nació Caín. Y están enseñando, escucha la diablura que están enseñando, que la tipa de allá arriba, la samaritana era virgen. Ay, mi alma alaba a Dios. Y están enseñando que Adán era rojo, y que porque el barro era rojo. Y están enseñando que Adán tenía dos caras, una adelante y una atrás. Tú estás viendo toda la diablura que están enseñando. Y muchas veces tenemos nuestros propios discípulos metidos cogiendo enseñanza, entrenamiento de gente que no tienen testimonio. Y lo que están es mercadeando, comercializando. Y en toda santa, en estos días yo me metí un live. Voy a soltar esta vaina. Pastor, yo me metí en un live que me invitaron supuestamente un live gratis. Y habían conectado al live 600 personas. Dios me dio una usada terrible. Cuando el live termina, yo recibo un texto por mi WhatsApp. Y me dice, pastor, mándeme la cuenta para depositarle el pago de hoy. Digo, ¿cómo? ¿Quién me habla? Yo estuve en el live que usted predicó ahora. Y yo no he depositado mi cuota. Pero ¿cuál cuota? Ni así, son 25 por entrar. Cuando tú calculas, pastor, busca tu calculadora ahí. 25 por 600, calcula eso. Calcula. 25 por 600. Calcula esa vaina. Dios mío, 15 mil. $15,000, no, para el colmo. Ese verdugo sicario me metió a mí y me dijo que yo iba a predicar. Era para bendecir las almas. Y esa noche le estaba reconectando de la mano de gente $15,000 estafándole. Utilizando mi don para arrancarle el cuero a la gente. No han tenido una experiencia con Dios. No tienen una entrega total a Jesús. Y porque no tienen la entrega total a Jesús. Luego de este live, otro predicador llamado Gamaliel Ben Abraham le respondió reposteando el video y etiquetando a Jonathan Piña, dijo lo siguiente: tu gente paga para estudiar con Jonathan Piña y conmigo. Luego de esto, entrando a los comentarios y viendo a mucha gente etiquetando a predicadores y hablando de esta tiranía, me topé con una declaración de Gamaliel Ben Abraham, donde también le llamó hipócrita al predicador Rolando Metivier. Espero que las próximas 24 horas el apóstol Rolando Metivier me explique esto y cuál es su bando, porque estamos hartos de la maldita hipocresía de estos pentáculos. Es duro saber que tus miembros tienen que pagar en los seminarios de Jonathan Piña y mío para aprender, porque están hartos de tus pataleos y gritos pentácula. La envidia no mata, pero los tiene hablando con los palos de luz. Bueno, esto pica y se extiende, señores, así que esperemos a ver qué respuesta trae el apóstol Rolando Metivier. Tus opiniones en la caja de comentarios, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Estuvo con ustedes Junior Jiménez.